I'm Andreina. Welcome to Lenguaje de la Vida, a Spanish podcast for Spanish learners. Here we talk about everything from life, traveling, food, friendships, and so much more, but we do it in Spanish because language learning should be fun and personable. With every episode, there's a transcription made, a vocabulary list written for you, and comprehensive questions that you can do while you follow along. You can find all of this and much more at thelanguagemovement.com. Now, on to Lenguaje de la Vida. Hola a todos, ¿cómo están? No hemos hablado desde el año pasado. Espero que sí hicieron metas o resoluciones para este año, que todo esté yendo excelente. Yo compartí con ustedes en las redes sociales que mi esposo tiene tres metas. Una de las metas de mi esposo es comer más sopa. Y creo que lo está cumpliendo. Ayer cociné una sopa de fideos con champiñones y zanahorias y estuvo súper rica. Y creo que esta semana él tiene planeado de preparar una sopa de jojote. Entonces, por aquí, todo va bien. La segunda meta de mi esposo este año es ser más activo. Él fue al doctor para un examen físico por la primera vez en por lo menos 10 años, y le dijeron que todo estaba bien y que estaba sano, pero que sí tenía su nivel de colesterol un poquito alto. Le dijeron que en este momento no hay razón para alarmarse, pero que sí sería una buena idea tratar de implementar un poquito más de actividad física o ejercicio en su rutina diaria. Para empezar el año cumpliendo sus metas, nos fuimos por una caminata en la montaña de Kennesaw, que terminó siendo una caminata de 6 millas. Si viven en Atlanta, es uno de mis lugares favoritos para ir a caminar, entonces se los recomiendo totalmente, pero claro, 6 millas es mucho. Y tan pronto como empezamos a caminar, empezó a llover y nunca paró. Nos recordó mucho a la caminata que hicimos en el Yunque en Puerto Rico. Obviamente, el Yunque es un bosque lluvioso. Y esa vez, habíamos anticipado que sí iba a llover. Esta vez, no. No estábamos preparados y fue un aguacero inolvidable. Pero, por lo menos, otra vez, estábamos cumpliendo nuestras metas. La tercera meta que él tiene es aprender español. Él ha tomado cursos de español antes y yo creo que él entiende mucho y sí puede expresarse muy bien, pero claro, él quiere avanzar sus habilidades un poco más. Entonces, los dos hemos estado usando las lecturas que yo comparto en mi sitio de web para practicar un poco más. Y después de leer las lecturas, usamos las preguntas que incluyo al final para tener una conversación.
Nos ha ido muy bien y él dice que los recursos que estamos utilizando sí lo están ayudando. Entonces me siento un poco orgullosa de mí misma porque estoy viendo los resultados y los beneficios de las cosas que yo he creado. Entonces, por favor, si ustedes también quieren practicar su español de esa manera y no solo usando este podcast, no se olviden de chequear mi blog thelanguagemovement.com y ver todas las cosas que estoy compartiendo por ahí. Y bueno, cuando mi esposo y yo estábamos leyendo estas pequeñas lecturas que había creado, él se dio cuenta que casi todo lo que yo escribo es sobre él. Y que yo estaba compartiendo sus metas, pero no había compartido las mías. Y la verdad es que es muy difícil para mí tener que crear metas o resoluciones en una fecha específica. Yo soy un poco más impulsiva y cuando se me viene una idea en la mente, tengo que hacerla o cumplirla inmediatamente. Pero nunca sé cuándo se me va a venir. Por ejemplo, el año pasado empecé a notar que en el trabajo muchas personas, cuando me conocen por primera vez o nos estamos introduciendo, que ellos me estaban preguntando la misma pregunta. ¿Tienes un pasatiempo? Y yo nunca sabía cómo responder, pero claro, las personas que me estaban preguntando esto sí tenían una respuesta lista, como coser, o pintar, o tocar un instrumento. Siempre tenían como una actividad que hacían en la cual se necesitaba una habilidad o por lo menos práctica. Y esto me hacía sentir como, wow, no estoy haciendo nada en mi vida. Bueno, yo trabajo, yo cocino, yo leo, yo veo televisión, yo hago ejercicio, pero un pasatiempo, no sé. No tenía nada y honestamente me sentía un poco inferior, aunque puedo reconocer que esto no es verdad, pero en el momento a las emociones no le importan lo que tiene que decir la lógica y es como me sentía. Entonces decidí aprender algo nuevo y tener una nueva respuesta para esta pregunta. Decidí comprarme una cámara y empecé a ver videos en YouTube para por lo menos aprender lo básico de la fotografía. Entonces, como por 3 semanas, esa fue mi nueva meta, mi nueva resolución, mi nuevo cambio, mi nuevo amor. Y claro que las 3 semanas pasaron y después hasta se me olvidó que tenía una cámara. Pero por lo menos ahora puedo decir que tengo un pasatiempo. Y claro que desde que compré la cámara hasta ahora, nadie me ha preguntado esa pregunta otra vez. ¡Qué raro es la vida! Pero sí, estoy muy agradecida que esa idea se me vino en la mente en el momento que decidió entrar.
porque por lo menos tuve la oportunidad de usar mi cámara cuando fui a Guatemala el verano pasado. Y ese viaje fue uno de los más bonitos en el que he ido porque pude ver diferentes partes del país en vez de solo quedarme en una ciudad por unos días, que es lo que normalmente he hecho en el pasado. Y fui a Guatemala no solo por placer, sino también por mi trabajo. Fui por 2 semanas con 2 grupos de estudiantes de diferentes escuelas a la misma vez. Un grupo vino de mi escuela en la cual enseño aquí en Atlanta, y el otro grupo venía de una escuela en Carolina del Norte. Una maestra de esa escuela me mandó un mensaje diciendo que ella ya había planeado este viaje en el pasado y ya había ido varias veces, pero que no había suficientes estudiantes de su escuela para ir en el viaje este año porque ya la mayoría había ido. Y me preguntó si yo pensaba que algunos estudiantes de mi escuela estarían interesados en ir. Y yo dije, claro, pero ellos solo van si yo voy. Y así es como pude ir a Guatemala sin pagar casi nada. Bueno, entonces fui por 2 semanas. Durante la primera semana nos quedamos en Antigua, explorando la ciudad y haciendo cosas turísticas. Antigua es una ciudad muy bonita, y si has ido a lugares como Viejo San Juan o a Cartagena, te puedes imaginar cómo es Antigua. Lo que me gustó más es que es una ciudad muy, muy fácil de explorar a pie porque de verdad no es tan grande y hay mucho que ver, que comer, que comprar en cada calle y cada esquina. De verdad se lo recomiendo a todo el mundo. La segunda semana fuimos a un pueblo llamado San Marcos. Y aquí es cuando paramos un poquito de ser como los típicos turistas. Porque el propósito de este viaje era de ir a ser voluntarios en una escuela primaria en este pueblo. Antes de ir, nos habíamos puesto en contacto con los maestros de esta escuela y ellos nos dijeron exactamente lo que querían que nosotros hiciéramos durante nuestra semana con ellos. Uno de los proyectos fue construir una barra de balance para la clase de kinder, porque ellos ya tenían un parque infantil para los niños, pero querían agregarle unas cositas para mejorarlo un poquito. Y yo, con 2 otras muchachas, adolescentes, construimos una barra de balance que nos tomó como 4 días para hacer, porque ni idea de lo que estábamos haciendo, pero lo hicimos. Y cada vez que veo las fotos que tomé con mi cámara que usé por 3 semanas, me acuerdo de la sensación de orgullo que sentí haciendo algo así por primera vez en mi vida. Durante la segunda semana, también tuvimos que ayudar en las clases.
Nuestros estudiantes tuvieron que crear sus propias clases y enseñar una lección. Yo pasé la mayoría de mi tiempo en la aula de kinder. Algo que me llamó la atención es que en cada aula, cada estudiante tiene su propio cepillo de dientes para que se cepillen los dientes después del almuerzo. Como nunca he enseñado en una escuela primaria, no sé si esto es normal o no, pero me dio gracia verlos a todos cepillándose juntos en el baño. Otra cosa que encontré cómico, o mejor, interesante, es que cuando estábamos allá, una de las actividades que nuestros estudiantes decidieron de hacer fue pintar y hacer como un mural. Entonces decidieron pintar el lago Atitlán, ya que San Marcos es uno de los varios pueblos que rodean el lago. Parte del dibujo era el lago, el cielo, las nubes, el sol, los pueblos. Y una persona empezó a dibujar estas cosas verdes en el fondo. Y uno de nuestros estudiantes dijo, oh, vamos a dibujar las montañas. Y los niños que estaban dibujando, que viven en Guatemala, se sorprendieron cuando escucharon esto. Y ellos dijeron, montañas. Estas no son montañas, son volcanes. Y estaban corrigiendo a nuestros estudiantes así como muy seriamente, como si hubieran cometido un gran error. Porque para ellos las cosas verdes eran volcanes y para nosotros las cosas verdes eran montañas. Entonces fue un momento muy revelador para ver la diferencia en las perspectivas dependiendo de dónde vives y qué te rodea. Porque los dos estaban correctos. Y bueno, ese fue un viaje espectacular, lleno de sorpresas y cosas bellas que de verdad no esperaba ver. Y San Marcos es un lugar muy abierto a turistas y hay muchas personas que vienen de otros países no solo a visitarlo, pero también a vivir por unos meses o hasta años. Entonces, otra recomendación para ustedes, visitar a San Marcos. Desafortunadamente, no creo que voy a regresar este año. El mismo programa existe, pero creo que va a ir otra escuela y otros maestros. Y está bien porque de verdad es una oportunidad muy bonita y espero que muchas otras personas tengan la posibilidad de ir. Y también quiero dejar mi verano abierto, sin programar mucho, porque mi esposo y yo hemos decidido que el año 2019 va a estar lleno de cambios para nosotros. No estamos seguros qué va a cambiar, ni cuándo, ni cómo, pero sabemos que algo inesperado va a suceder. Aunque el futuro está un poco nublado, estamos listos para cualquier cosa. Tenemos fe en nuestra relación y más que nada estamos emocionados por lo impredecible. 2019 va a ser el año de, no sé, magia.
El año de magia y fantasía y sueños y amor. Siempre amor. Y hablando de amor, tengo que tomar esta oportunidad para felicitar a una de mis amigas que está recién casada. El 29 de diciembre tuve el placer de ser una dama de honor en su boda. Fue una boda muy íntima y llena de amor. Me recordó mucho a la mía porque no fue una cosa grande ni muy lujosa, pero fue una ceremonia muy simple y muy linda con familia y amigos. Me encantan las bodas porque es una oportunidad de no solo celebrar a una pareja, pero a todos los matrimonios. Entonces, cuando se casaron, claro que empecé a llorar, pero no solo por ellos y su felicidad, sino la felicidad de Emery y yo, la de mis padres, la de sus padres, la felicidad de todo el mundo. Es un símbolo muy bonito y muy precioso. Sé que siempre hay mucho estrés y ansiedad que rodean las bodas y especialmente a las novias, pero sí creo que toda esa locura vale la pena, porque las bodas marcan un día especial entre dos personas. Aunque las dos personas hayan estado juntos por 8 años, 10 meses, toda su vida, no importa. Es una celebración muy bonita y me encanta celebrar a dos personas que se aman. Pero sí reconozco que la boda es solo el comienzo de una etapa nueva que cambia tu vida totalmente. Como dijo el oficiante en la boda de mi amiga, es tomar la decisión cada día que la felicidad de la otra persona es tu primera prioridad. No es nada fácil, pero otra vez creo que es algo que totalmente vale la pena. Y bueno, terminamos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y no se olviden que pueden mandarme un correo electrónico a thelanguagemovement@gmail.com y compartir sus opiniones, comentarios, críticas, lo que quieran. Acuérdense que pueden encontrar la transcripción de este episodio en mi página web, thelanguagemovement.com. Y si quieren una lista de vocabulario y quieren una lista de preguntas que pueden utilizar durante este episodio, y para práctica, después pueden suscribirse a mi sitio de web y yo se los mando a su correo. Síganme en Instagram, Language Movement, y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Besos!